la valoración de, respecto a las ventas, ¿no?, que es lo más importante por lo que hacemos todo esto, es muy positiva. Las galerías están muy contentas. Los primeros días, que son los días de profesionales, donde llegan todos los coleccionistas a los que invitamos, estuvieron muy activos. Les vimos cómo ese movimiento pasaba realmente. Por ejemplo, yo no hablo ese día con ellas porque cada conversación puede estar interrumpiendo negocio, y sabemos que ha ido bien. Los días siguientes nos han ido contando, incluso ayer las galerías me decían, aunque es día de público, claro, vienen personas de otras partes de España que no han podido venir, incluso vienen personas internacionales, así que sí, ese balance es muy bueno, y el de visitantes también, ¿no? Lo estamos viendo ahora, lo vimos ayer, lo vimos el viernes, que además pasaban muchas cosas, era difícil, llovía muy fuerte y la feria estaba llena. Y eso, la verdad, nos llena de orgullo, porque vamos a ver sobre todo tanta gente joven que quiere venir a Arco. Bueno, es muy, ha sido un año muy emocionante en esos términos. Yo creo que vamos a mantenernos. Este año notamos mucha más, por ejemplo, venta anticipada online, que eso, entonces ya teníamos una cifra alta cuando se acercaba, pero yo creo que las personas que llegaron ayer, eso ha incrementado el número muchísimo. O sea que yo creo que estaremos igual, es cerca de los 100.000 más o menos.